Estoy aquí con una de mis personas favoritas en el mundo, Julio Bebione, escritor, comunicador. Muchos de quienes van a ver esta entrevista, esta conversación, este podcast, llámenlo como ustedes quieran, ya lo conocen y lo siguen. Y no solamente lo siguen porque le dan un like o qué sé yo, sino siguen sus enseñanzas. Siguen sus consejos, o como quieran que ustedes quieran llamar a eso que él hace a diario, que es inspirar. Para mí, simplemente es inspirar. Y además, por supuesto, enseñar, pero desde la inspiración se aprende mejor. Julio, gracias por estar aquí. Gracias mil por tenerme. Contigo en esto, en este momento, y por ser la como que mi, siempre lo ha sido mi mago Pararrayos. que me ha dado empujones. Gracias a ti yo escribí mi libro, me diste ese empujonzote, y ahora en esta nueva etapa estoy haciendo estos podcast, en video, programas o lo que sea, conversaciones que se llaman Amor en Acción. Eres pues mi patadita de la suerte, como se llama. Gracias. Estoy agradecido contigo y muy feliz de estar compartiendo otra vez de costa a costa. Hay que decir que tú estás en tu casa de Los Ángeles y yo en mi casa de la Florida. Por fin voy a tu casa, Julio. Sí, aunque sea de esta manera, sí. Aunque sea de esta manera. Julio, yo he tratado siempre, cada vez que en esta tímida comunicación con la gente que pueda leerme o verme, siempre hablar desde mi experiencia, porque eso fue lo que aprendí con mi maestro, John Roger, a hablar desde la experiencia para no estar solamente en la teoría, ¿cierto? Y de los aprendizajes que he tenido con esas experiencias, ese era precisamente el podcast que yo tenía en audio solamente, y de eso quiero continuar, pero esta vez ahora con gente tan especial como tú, cuya experiencia, no solamente las enseñanzas, pero cuya experiencia puede dar tanto, tanto a quienes lo escuchan. Y entonces quisiera que pues esta conversación girarla en torno a ese tema que me ha tomado a mí desde que escribí el libro Más allá de la vida, que ha intentado darle alivio, darle esperanza con mi experiencia a otros que han sufrido pérdidas. Sobre todo hay muchas madres que me escriben, y bueno, he tenido esa dicha, porque no hay otra cosa sino dicha y bendición de poder apoyar a otros en sus procesos. Tu experiencia, ¿qué experiencia has tenido como con pérdidas físicas, personas, seres queridos que han trascendido? ¿Qué puedes decirle tú desde tu sabiduría a las personas que te escuchan sobre eso? Bueno, las preguntas son dos. La primera, mis experiencias personales con respecto a pérdidas relacionadas a personas que han partido. No tengo tantas. La primera es con mi abuela. Mi abuela era una persona muy cercana a mí. Yo era cercano a ella, pero ella realmente mucho más cercana a mí. Y porque ella era, mi abuela parió a mi padre cuando tenía 50 años. Entonces, cuando yo nací, mi abuela ya era muy mayor y yo aprendí a conocerla ya anciana. Yo no era muy consciente de lo que significaba tener una abuela y murió joven. Cuando murió, yo estaba ahí y siempre tenía la. Estaba Perdón. físicamente, sí. Estaba físicamente, porque estaba en mi casa. Y siempre tuve la duda de cómo reaccionaría ante la muerte, porque una cosa es la teoría, como tú dices, y otra es la práctica. Y recuerdo en ese momento lo único que hice fue sacar a toda la gente de ahí que estaba llorando escandalosamente. La saqué, puse orden. ¿Qué edad tenía? Y tenía, habré tenido 14, 15. Wow.
Porque me parecía que mi abuela no merecía ese llanto. Eso es lo que yo sentí en ese momento. Y porque no era, era, bueno, mi abuela vivió en un pueblo, era gente de pueblo, y el llanto pertenecía a la cultura del drama alrededor de la muerte. Y no sentí que significaba el dolor, ¿no? Porque en todo caso el llanto de la muerte ocurre con los días, el verdadero llanto. Pero ese llanto inmediato es mucho más el show de la despedida para actuarla para el pueblo, ¿no? Y eso lo recuerdo muy claro. Y después mi hermana tuvo, yo tengo 4 sobrinos, pero dos fallecieron como a los 2 meses de haber nacido, y eran trillizos, y en esa etapa yo estaba en Estados Unidos y no podía viajar, estaba ilegal. Entonces, nunca pude vivir ese duelo con mi hermana, y sé que mi hermana lo pasó muy mal, y lo pudo, claro, y le hizo muy bien, entre comillas, ¿no? Porque ella pudo a partir de eso crecer un montón. Pero esa la tengo como un dato en mi biografía, pero no como un recuerdo muy cercano. Y después he tenido muchas veces experiencias con mi propia muerte. El año pasado tuve un par de momentos, durante una semana tuve dos temas cerebrales que me dejaron literalmente ahí a un paso de irme, sí. Y bueno, no hagas eso sin avisarnos. Bueno, y fue muy interesante porque ahí me di cuenta, a ver, yo me di cuenta que estaba llegando el momento porque podía ocurrir, ¿no? No voy a describir lo físico para no dramatizar, pero estuve ahí. Y recuerdo que lo que hice fue serenarme para ver de qué se trataba el proceso. Y quizás porque no me estresé, mi cuerpo reaccionó, mi cuerpo acomodó lo que había desacomodado y todo siguió y no quedó ni siquiera, no sé qué, mi cuerpo estaba tan sano que no dejó ninguna huella, ¿no? Pero fue lo más cercano que tuve a la muerte y la verdad que no lo pasé mal. Entonces, mi experiencia con la muerte siempre ha sido, te diría, y voy a usar una palabra un poco poética, pero ha sido deliciosa. Lo he disfrutado mucho en el sentido del disfrute de la vida, no del disfrute banal, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo que puedo decir, que es un poco lo que expresé una vez, cuando creo que lo incluí cuando hice el prólogo de tu libro, la experiencia de la muerte nos reconecta con la vida. Y la verdadera relación que deberíamos tener con la muerte tiene que ver con eso, con el estar vivos. Cuando tememos a la muerte es porque inconscientemente no nos sentimos tan vivos. De hecho, el famoso llanto este desconsolado después de la muerte de alguien es por lo no vivido, no porque se va. Porque es natural, digamos, estamos preparados para aceptar algo que es ciertamente natural. Quizás alguien nunca pierda un trabajo en su vida, quizás nunca se casó y nunca va a vivir un divorcio, pero ciertamente va a vivir muertes cercanas y su propia muerte. Es decir, no podríamos venir no acondicionados para recibir una experiencia para la cual el alma está lista. Entonces, el problema no es la muerte, el problema es no haber vivido. Entonces yo siempre le digo, de hecho hoy estaba hablando con una mamá que me contaba que ella perdió un hijo también, y tenía como el pensamiento recurrente de la muerte de su hija, que está muy sana y no le pasa nada, pero dice, yo sé que no va a pasar nada, pero eso me quedó. Y le dije, haz de cuenta que se muere. ¿De qué te arrepentirías? Para que hoy, sin que ella esté muerta, puedas realmente recrear otro tipo de relación con ella, usando la experiencia de la muerte sin haberla perdido. Que creo que es lo ideal, ¿no? Es como, aprovechemos de completar ahorita que tenemos a la gente aquí, darle amor y todo lo que le queremos decir, y no después los famosos, y si hubiera dicho esto, y si hubiera hecho esto, y si hubiera... Sí, y siempre digo, y esto es como el lema de vida para mí, tú me conoces, a veces puedo atropellarme por eso, pero yo prefiero pedir disculpas a pedir permiso. Yo me gusta vivirlo. Yo me entrego a la que la vida me da. Estoy convencido que la vida humana a nivel de tiempo es demasiado corta como para andar midiéndonos. Hay que vivirlo. Y hay que vivir los errores, y hay que vivir las equivocaciones, hay que vivirlos con conciencia, pero hay que vivirlo porque de eso se trata la vida, ¿no? Entonces yo creo que la muerte nos recuerda eso, de que la experiencia de la vida debe ser vivida.
Sí, me interesa volver un poquito porque, wow, me quedé así como que mi Julio se iba a ir así sin que No, pero yo soy de los que no me voy tan más. fácil. Sí, pero Hierba mala nunca muere. no, tú, nunca morimos. Menos vas a morir, pero en el sentido como la gente lo Con el cree. sentido físico, ¿no? Sí. Sí, exacto. Pero me interesa saber de esa experiencia, si es que tuviste lo que mi hijo vivió antes de morir, que es una experiencia cercana a la muerte, que muchos lo han hecho, o qué fue, o sea, ¿por qué esa No, dicha? ¿Qué esa dicha? ¿Qué se... fue un tema cerebral y pude estar en el cuerpo, pero sin estar en contacto con mi cuerpo. De pronto perdí toda la posibilidad de entender de qué se trataba. Por ejemplo, no sé, no entendía lo que las personas hablaban, no entendía nada. De un momento no entendí nada y se durmió mi cuerpo. Bueno, es un tema médico. Médico. Pero lo interesante es que yo pude observar todo lo que me pasaba sabiendo que yo estaba vivo y que quizás mi cuerpo iba a terminarse, pero yo estaba vivo. Entonces esa fue la delicia de saber que, digamos, yo pude experimentar lo que realmente significaba la vida sin estar apegado a lo que nosotros creemos que es la vida, que es el cuerpo físico. Y para mí fue una confirmación de lo que muchas veces hemos conversado contigo a partir de tu libro. Pero no tenía la experiencia completa, la había imaginado, no tenía experiencia completa. Claro, de esto habrá mucho más para explorar y seguramente espero que la próxima vez se me dé otra posibilidad que no sea un poco traumática a nivel físico. Pero vivir la experiencia es como, te lo voy a poner así, es como si tú te divorciaras de una pareja que amas. Imagínate que esa pareja te falló, como me falló a mí el cuerpo, pero aun cuando la pareja te falla, porque por ejemplo fue, no sé, fue infiel, tú descubres que la sigues amando. Entonces, eso es una maravilla. Es como que siempre imaginaste que el día que te fallara tu pareja y no, resulta que ese día te enfrentas a ese día y ese día te das cuenta que no la puedes odiar, que la sigues amando, que el amor es más grande que cualquier experiencia. Bueno, eso fue lo que me di cuenta. Me di cuenta que la vida física, y cuando hablo de lo físico no hablo de lo carne y hueso, sino la experiencia de la vida en esta dimensión, era mucho más allá de lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y que lo que estaba pasando en mí no estaba corriendo peligro. Que lo que duele es el cuerpo, que lo que molesta es el cuerpo, que lo que se enferma es el cuerpo y eventualmente lo que deja de funcionar es el cuerpo, pero la vida sigue intacta. Y esa certeza ahora la tengo del lado de mis experiencias, no de mis teorías. Qué bueno. ¿Y esas reflexiones las hiciste en ese mismo momento o luego cuando... Lo hice en ese momento, que duró como una media hora. Entonces, claro, cuando yo llegué al hospital, los médicos no entendían porque yo estaba sonriendo. Julio. Qué broma tan buena. Ya iba a Sí. esperarse un poco una... Pero sí, lo voy a decir. Qué vaina tan Qué buena. vaina tan buena, sí, qué vaina tan buena. Ah, wow, qué experiencia. Entonces no hace falta la muerte para enterarnos a veces, ¿no? Y esto estoy seguro que, a ver, en menor medida nos pasa cuando algo se termina y la muerte no es física, pero es algo a lo que nosotros imaginábamos que era la vida. Exacto. Entonces decimos, no, mi vida era mi pareja, mi vida era El mi trabajo. trabajo, mi vida era mi casa, mi vida era mi carrera, mi vida, y te das cuenta que termina, un día se termina o la terminan. Pero tú sigues y te levantas igual en paz o a veces hasta más liviano. Y tú dices, ah, no, pero la vida es otra cosa entonces. Yo había pensado que la vida era solamente esto. Creo que el 2020, esto ocurrió en el 2019, fines del 2019. En el 2020, eso fue como masivo. Yo creo que el 2020 fue un año de muchos finales rápidos y acelerados, para que entendiéramos de qué se trata la vida, ¿no? Y nos dimos cuenta que a pesar de que muchas cosas cambiaron, que muchas cosas no nos gustan, que muchas cosas no ocurren como nosotros queríamos o estábamos acostumbrados, pero aquí estamos. Sí, es como dije yo estos días, la pandemia, o como se llame, le quitó la máscara a la vida. La vida se quitó la máscara y nos dijo, Muy lindo eso. ¿ah?
Muy lindo eso. No, para nosotros, pero la vida se hizo la mano. Una buena figura, una buena figura. Sí, sí, entonces estamos todos como que, ahora sí, como que tomando, no todos, los que por lo menos andamos en una búsqueda o los que... Un pedacito de la gente. Hay muchos todavía que están en el proceso y les va a llegar, solo que van a demorar un poquito más. Van a demorar un poquito más, pero qué maravilla. Yo por eso digo que doy tantas gracias a este año 2020, a este año que se acaba de ir, bueno, lo que falta, ¿no? Por aprender y por experimentar. Y entonces, ¿cuál sería tu principal consejo, vamos a decir así, a una persona, una madre que ha perdido un hijo, cualquier persona que haya perdido un gran amor de su vida, como puede ser un hijo, un esposo, una madre, un padre, un hermano, un amigo? Y es difícil encontrar una sola expresión que le quepa a todos, ¿verdad? Uh-huh. Pero te diría, en principio, que se desafíen en la idea de que fue una pérdida. Uh-huh. Y por lo menos lo cuestionen. Y que se den cuenta que lo que creen que han perdido es la parte más acostumbrada de esa relación. Pero que si amamos a la persona, el amor no se acaba en ese momento. Y de hecho, y esto lo suelo decir especialmente a personas, por ejemplo, que quedan con algo pendiente. ¿Quién no? Pero algunos quedan con muchas cosas pendientes. A veces es más fácil que la otra persona, la que falleció, la que ya no está en el cuerpo, podamos conectar con un proceso de sanación, por ejemplo, de perdón, de poder expresar lo que sentimos una vez fallecida que antes. Porque antes está la personalidad. Y la personalidad es la que nos genera conflicto. Pero cuando la persona ya no está en el cuerpo y no está dependiendo de esta mente tan humana y tan encerrada en ideas y en conceptos, ya el alma está libre y desde esa libertad pueden entenderlo todo y nos pueden entender a nosotros. Entonces, yo diría que en muchos casos es hasta una buena noticia. Noticia incómoda, pero una buena noticia. Porque finalmente vamos a poder hacer las paces. Entonces, le diría que si quedó algo pendiente, terminen de hacerlo. Si hay algo que decir, se lo digan, no por como un ejercicio psicológico, sino porque de verdad esa persona está allí recibiendo eso en otro formato. Ya no tiene oídos, pero tiene un nivel de percepción que puede recibir toda nuestra expresión afectiva y ojalá amorosa de eso que tenemos para darle. Y que si quedó algo por hacer, lo hagan en honor a esa persona. Si quedó algún viaje porque iban a ir juntos, que lo hagan, esa persona va a ir. De hecho, va a salir muy económico porque no va a ocupar una cama, pero va a estar todo el tiempo, ¿no? Animarnos a desafiar nuestra mente, porque al final el único conflicto entre aceptar esa verdad y sufrirla es un pensamiento, y es la idea de que nosotros estamos solamente presentes en el cuerpo físico y que después del cuerpo físico, o que la vida sin el cuerpo físico deja de ser vida. Y eso es una de las ideas. Bueno, cualquiera de las personas que sufren estas cosas también le dicen que creen en Dios y obviamente la mayoría de ellas en Jesús. Entonces le dije, ¿y por qué no te pones como en coherencia y aceptas la palabra de Dios o el mensaje de Dios, que es que la vida es eterna? Es decir, que si hay algo de no eternidad porque la persona dejó el espacio que estaba, debe ser un problema de percepción tuya, porque Dios nos ha mostrado que la vida es eterna. Y si alguien lo demostró en experiencia, es Jesús. ¿Jesús? Que no solamente no sufrió cuando vivió la experiencia de la experiencia física de la muerte, sino que además nos mostró que aun cuando el cuerpo estaba un poco destrozado, el deseo de vida era tan fuerte que pudo reincorporarse al cuerpo y seguir andando. Entonces, ¿quién manda? ¿Manda el cuerpo o manda el espíritu? Entonces, si manda el espíritu, sigamos en contacto con el espíritu y hagamos nosotros el esfuerzo de conectarnos con el espíritu, no lamentarnos porque no está el cuerpo. Y ese es un upgrade que tenemos que hacer de conciencia, obligado, porque quizás ese sea el regalo que esa persona nos da también. Estoy seguro que antes de la experiencia de tu hijo y después de la experiencia de tu hijo, tu conciencia es otra. No es otra.
tu amplitud de conciencia es otra, ¿no? Sí, se elevó. Exacto. Sí, inclusive, pues, lo que tú decías antes, la gente dice la vida es eterna, cree en Dios y he escuchado tanto de Jesús, la vida es eterna, pero no le cae la locha, como decimos los venezolanos, no le cae el 20, como dicen los mexicanos, hasta que no le sucede, dice, ay no, pero yo no creo que sea tan eterna porque estoy llorando y llorando y llorando y llorando. Ay, claro, pero también hay que entender algo, ese cambio de conciencia no ocurre solamente con voluntad y no ocurre con nuestra agenda, y es que yo quiero que sea ya, ocurre. Sí. Podemos ir preparando para eso. Una de las formas es esto que sugería antes, ¿no? Preparémonos para la idea de mi propia muerte. Sí, ¿de qué me arrepentiría de vivir? Para conectarme con la vida y el día que llegue la muerte no tenga pendientes y no tenga ataduras o cosas que me limiten a no querer terminar la experiencia del cuerpo. Y si es alguien con el que siento mucho que lamentaría que se mueran, y esta noticia seguramente le aplica a la mayoría, nuestros padres van a morir. Por ley de vida, generalmente, en la mayoría de los casos, nuestros padres mueren antes que nosotros. Entonces, no esperemos ni siquiera que sean viejos. Así nuestros padres tengan 50 años y nosotros 20. ¿Qué pasaría si mis padres mueren hoy? ¿Qué me pasaría de verdad? Animarme a recorrer todo lo que ese pensamiento me traiga. Para irme primero haciendo la idea, y no me sorprenda el día que suceda, aunque suceda dentro de 40 años, pero además para que en este momento no deje nada pendiente. Y así me prepare para ir fresquito caminando los próximos años con mis padres. Y demostrar la mayor cantidad de amor posible, porque de eso se trata, ¿verdad? La vida. Sí. Y el amor, como yo lo aprendí, pues es un amor en acción. Como dice la canción, el amor es un verbo. Sí. Es un gerundio, es haciendo. Entonces, sí, también, fíjate, también pasa, y ahí me anoto yo en esa lista, quienes venimos de una cultura poco afectuosa, a veces no hemos recibido afecto de nuestros padres, entonces nosotros no aprendimos a darlo, y a veces medimos solamente amarnos a partir del afecto. Hay muchas formas, el cuidado, el respeto, la valoración, la honra también son formas de amor. Entonces no nos castiguemos si no podemos ser físicamente afectuosos, hay otras maneras. Claro, sí. Y no se trata de ir por la calle diciéndole te amo, te amo, te amo todo el mundo. No. Es el compartir, es lo que tú has dicho, el servicio, servicio. El dar, de tantas maneras que se manifiesta el amor. Fíjate tú que, volviendo a ese tema de que uno no se da cuenta de todo esto, complejo de la vida eterna y no sé qué. Yo puedo decir que en mi experiencia, el día que ya definitivamente supe, no está más en este mundo físico, en ese momentito cuando Edgar me dijo, ya Eli, acéptalo, no está. Fue por teléfono cuando él estaba en la clínica con mi hijo, ya pues se dio cuenta, yo insistía en que él iba a regresar. Había quedado con la experiencia primera. Claro. Ya, no está, es definitivo. Yo en ese momento, Julio, tuve una experiencia, tú la leíste en el libro, pero me encantaría recordarlo, que fue que yo, se me vino todo como todo negro, me sentí mínima, así chiquitita, y escuché una voz bien clara y nítida, como te estoy escuchando a ti, que me dijo, tú no controlas nada, eres un punto en el universo, perteneces a algo mayor. Me lo aprendí de memoria y todo porque fue demasiado retumbó. ¡Wow! Ahí fue que me, tú sabes, como que entré en conciencia. Sí, es verdad, esto es verdad. Es como... Es verdad todo lo que he escuchado de mi maestro, es verdad todo lo que he leído, es verdad, ¿no? Claro, sufrí todo este proceso de duelo que es lógico, o sea, no estamos diciendo que pues inmediatamente hay que decir que chévere la vida eterna y no sé qué. No, hay un proceso de duelo, ¿verdad? Sí, necesario. Necesario. Necesario porque
porque la realidad más cercana para nosotros es la vida física. Exacto. Entonces, si intentamos hacer el switch, o nos asustamos o hay negación. Entonces, no, nos negamos y lo que hay es un sufrimiento acumulado que eventualmente va a salir y termina saliendo a veces por el cuerpo. Entonces, yo creo que hay que respetar el proceso sabiendo cuál es el norte. Mi norte es llegar a ese espacio donde yo esté en paz. Y hacia allá voy. En el mientras tanto, debo sacarme de mi cuerpo todo. Las expectativas, debo llorar. A ver, es normal que nos queden cosas pendientes. Es normal que nos queden ilusiones por cumplir con un hijo. Imagínate, tiene toda la vida por delante. Entonces, hasta físicamente, cargas con esa expectativa. Porque ahí estaba esa ilusión. Son pensamientos, son ideas. Hay que despedirlas. Entonces, y esas despedidas también tienen su tiempo. Esto no significa que no entiendas lo que ha pasado. Pero es importante también honrar lo físico, honrar la experiencia física y la parte emocional colabora con eso. Ahora, Julio, ahora que estamos en esta nueva etapa, vamos a decir, en el inicio de una nueva era que han llamado Acuario, la era de Acuario. Estamos en ese pequeñitos pasos para llegar allá realmente. Otros le dicen el cielo en la tierra, como sea. ¿Cómo hacemos para masificar esto de que no somos nuestros cuerpos, de que somos una esencia divina, de que somos energía, de que somos espíritu, de que somos alma, lo que mejor? Uno puede planificar eso o uno puede permitir que ocurra de acuerdo a una evolución natural. Yo voy por la segunda opción. ¿Planificar qué significaría? Significaría cambiar las formas de educarnos y que esto sea una conversación. De hecho, por ejemplo, que Disney haya sacado Coco y Soul, que son dos películas que hablan de eso, ya habla de que hay un cambio de cultura. Y eso se da espontáneamente. Pero podríamos decir, bueno, no, que venga un consejero educativo e intervenga en el Estado para que se cambie y haya una ley que diga que eso puede facilitar. Pero yo siempre digo que la conciencia no se empuja, las leyes no cambian la conciencia. Entonces, lo más importante es que nosotros individualmente vayamos haciendo nuestro trabajo para nosotros también ser testimonio de esa nueva conversación que vamos a crear. Y llevar a nuestros hijos, si los padres, la mayoría de las personas que nos están escuchando seguramente son padres o mayores, es decir, tienen sobrinos, si nosotros cambiáramos la conversación con nuestros hijos, aunque nada cambie, ya en dos generaciones los niños entenderían. Entonces, no es tan complejo cambiar y masificar esto. No se trata de salir a crear vallas. Unos movimientos, exacto, unas vallas y una mercadotecnia, ¿no? Se trata de que cada quien se haga responsable de impactar ese pedacito de vida que es su familia, sus hijos, y con eso se va cambiando la conciencia. Yo creo que las cosas... Tienes que tomar conciencia de eso. Claro, exacto, pero primero hay que tomar conciencia. Y uno toma conciencia masivamente cuando hablamos de masificar a partir de las crisis compartidas. Por eso sospecho que el aprendizaje, entre comillas, la evolución se está de alguna manera acelerando o va más rápido que antes a partir de todos los hechos traumáticos, entre comillas, que han ocurrido durante los últimos años, especialmente el año pasado, a nivel global, porque después ha habido, cada uno individualmente tiene sus propias guerras, ¿no? Pero a nivel global, y todo lo que sigue, porque lo que nos esperan son 2 años donde la mayoría de los eventos que van a ocurrir en el mundo nos van a impactar a todos, como aldea global, como comunidad global. Entonces yo creo que si me preguntas por los próximos 2, 3, 4 años, yo te diría, vamos a ver lo que ocurre generalmente en los momentos de crisis. Va a haber dolor, va a haber cierta desesperación, va a haber desentendimiento, va a haber todos los momentos de el agua va a estar hirviendo. Pero si me preguntas después del 2025, 26, 27 y para allá, te diría, después viene la consecuencia de esa crisis. ¿Cómo queda el campo después de la tormenta? Hay días de tormenta que no puedes ver nada, se llevan los árboles, pero cuando termina la tormenta, wow. Queda un paraíso, una maravilla, sale el arco iris. Entonces, trabajemos para que el arco iris aprovechando la tormenta. Es decir, aprovechar la tormenta no significa esquivarla y ver, porque este es el plan de mucha gente, y es ver
¿Cómo me muevo para que esto no me toque? Deja que te toque donde tenga que tocarte, porque eso va a hacer que tengas un arcoíris más luminoso dentro de unos años. Ciertamente. Es maravilloso. Hay gente que se aterra con todo lo que viene, pero es como que aprender también a fluir, ¿verdad? A fluir, a aceptar. Mira, hay que vivirlo. Si hay una herramienta, entre comillas, o una clave o una sugerencia para fluir, para ir más fácil, para no trabarnos en el caminar de los próximos meses, próximos años, es la aceptación. Y la aceptación no es estar de acuerdo, es dejar de querer que las cosas sean a nuestra manera, dejar de ser tan caprichosos. Sufrimos por caprichosos, porque yo quisiera que este año hubiera sido, pero ¿a qué le importa a Venus, a Marte, al Sol y a la humanidad lo que tú quieres? Deja que la humanidad, Venus, Marte y el sistema solar sea como tiene que ser, y mira qué te pasa a ti que no te puedes acomodar a eso. Esa es la aceptación, ¿no? Es, de alguna manera, dejar de imponer mi agenda para sumarme a la agenda que la vida tiene para mí. Aceptación, reconocer lo que está sucediendo. Reconozco que esto está sucediendo. Uh-huh. ¿Coopero o no coopero? Para mi bien y el bien de todos. O sea, eso. ¿Sumo o resto? Y la idea es sumar. La idea es sumar. ¿Cómo hacemos para que más gente sume? Esa es yo creo que este tipo de conversaciones también ayuda, ¿no? Claro, eventualmente, lo que pasa es que, mira, yo llevo un poco más de 20 años relacionándome con gente que está más o menos consciente y gente que está muy inconsciente, porque me la paso en el mundo y me la paso viajando. Y te diría que tú puedes sentar el Dalai Lama frente a un necio, que el necio se va a burlar del Dalai Lama o se queda pensando, ¿por qué se vistió de ese color? Entonces, tú puedes poner la mayor sabiduría frente a la gente que no le interesa saber y no le va a interesar porque no le interesa. Entonces, por eso digo que yo a esta altura ya voy de alguna manera empezando a reconocer que hay que respetar los procesos evolutivos como se presentan. Una cosa es mi deseo de acelerar esos procesos, pero ese es el mío. Debo respetar cómo ocurren y entender que todavía en el mundo la mayoría de la gente está en necedad, que es querer cumplir sus caprichos. Y si no, veamos, abramos cualquiera de las redes sociales. Oh my God, no. ¿No? Sí. Bueno, pero eso es una lucha de imponer sus razones. Y no hablo de la política, que es lo donde se hace más evidente. Yo veo, por ejemplo, comentarios debajo, no sé, de un posteo, de una meditación, empiezan a discutir que esta técnica es mejor y que la otra, que no sé qué. Y entonces, o sea, cualquier cosa alcanza para que el necio saque a pasear su necedad. Por cierto, que bonito todo el giro que le has dado a tu comunicación con tus seguidores, que no son solamente seguidores, como dije ya, sino gente que sigue tu enseñanza. Que compartimos. El giro, en estos días has estado, conversaste sobre algo, es un tema también que me apasiona y que he tocado, que es la incertidumbre. Sí. Siempre he dicho, si la vida es incertidumbre, ¿cómo sabemos lo que va a suceder un minuto después? Claro, ahí este año con la comunidad lo que hicimos es, el año pasado hicimos caminos, un camino cada mes, uh-huh. Y este año estamos haciendo un tema cada semana y comenzamos con la incertidumbre porque sentí que si están viendo esto grabado estamos en la primera semana del 2021. Y a diferencia de otros años donde todo el mundo tiene más o menos claro lo que quiere para su año, hoy no sabemos nada. Sí. Y nos toca justamente porque la experiencia global aceptar una variable que ha estado en la vida siempre, que es lo imprevisto. Lo imprevisto está, es parte de la vida. Pero nosotros, más o menos, creamos hasta una cultura para que disimuláramos lo imprevisto y lo convirtiéramos en algo controlable, ¿no? Y creemos que lo controlamos. Y nos ha costado sufrimiento bastante, pero seguimos poniendo sufrimiento, pero seguimos controlando. Este año ya casi no se puede, ¿no? Entonces entendí que era como una bienvenida al 2021, aceptar esa variable y entender de que generalmente lo imprevisto es algo doloroso o estresante cuando queremos controlar y queremos cambiar o hacer previsible lo que es imprevisto.
Pero lo que hace que lo imprevisto se convierta en algo negativo es nuestra necesidad de control. Entonces, si vamos con aceptación y entendemos de que no sé lo que va a pasar, pero tengo una certeza, y esa certeza te la comparto desde mis certezas, en mi vida no va a pasar nada diferente a quien yo soy. Exacto. No me van a ofrecer un trabajo que no represente mis valores. No me va a faltar dinero porque sé que yo puedo generar para vivir a partir de lo que soy y que aun cuando yo crea que no puedo, siempre va a haber alguien por quien soy que va a acercarse incluso para darme una mano. Entonces, cuando tú sabes quién eres o estás más claro quién eres, confías en esa certeza, que esa certeza no ha cambiado. Es decir, quién yo soy no depende si está Biden, si está Trump, si es el 2020, si estamos en Acuario, si estamos en la era del Saturno, en la revolución de Quirón. Yo soy siempre. Entonces, mientras más trabajo en quién yo soy, más certeza me acompaña ante lo imprevisto. Porque yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sé que mañana voy a seguir siendo yo. Y en esa certeza uno descansa. Sí, es el estar seguro de nuestro camino interior, porque hay muchos caminos hacia afuera, pero sabemos que adentro somos. Y ese es como que el camino que tú has hablado tanto, ¿no? El camino interior. Que creo que es la verdadera espiritualidad, es descubrir aquello que le da sentido a nuestra vida, que es esa presencia que vive en nosotros, que le llamamos alma, que está de alguna manera representando al espíritu o a lo espiritual o a Dios en nosotros, y es donde menos hemos mirado. Pero curiosamente es lo que, como es la base de la vida, es donde más certeza y mejor podemos anclarnos. Entonces, mientras allí esté bien, el resto que pase, que va, suba, que baja, que da igual, de última, disfrutas un poco lo que contaba recién de la experiencia, de tener una experiencia física extrema. Hasta no es que te da igual, pero no es trascendente, porque lo trascendente no estaba en peligro en ese momento. ¿No? Eso es lo que creo que tenemos que tener claro ante la variable de lo imprevisto, de la incertidumbre. Sí, como para seguir manteniendo esa tranquilidad necesaria de que, bueno, voy a mantenerme en calma para poder fluir con esto que está sucediendo. Y eso no se logra, como tú dices, de la noche a la mañana. Es una práctica. Sí, requiere voluntad y requiere dedicación. La voluntad de hacerlo y la dedicación de seguirlo haciendo. Porque a veces queremos estar en calma cuando estamos desesperados. Pero cuando estamos en calma no lo valoramos, entonces no sabemos construir sobre eso. De alguna manera queremos buscar el remedio cuando estamos enfermos. Pero ¿qué tal si prevenimos la enfermedad, ¿no? Entonces a la calma habría, de hecho, al camino interno, al camino de la espiritualidad, si bien en las crisis se vuelve necesario, deberíamos elegirlo cuando estamos bien. Porque ese es el mejor momento para elegirlo, porque allí no va a haber mayores dificultades y uno puede ir creando un... Digamos, si vas al gimnasio cuando estás sano, cuando estés enfermo vas a estar fuerte. Ahora, si porque estás enfermo vas a empezar el gimnasio, va a ser más difícil. Porque tu cuerpo no responde. Entonces aprovechemos, no cuando estemos en crisis, sino cuando estemos bien, a construir. Igualmente, por ejemplo, pasa con todas las cosas de este mundo. En las relaciones de pareja nos ponemos a querer mejorar la relación entre nosotros cuando estamos en crisis. ¿Qué tal si nos proponemos estar cada vez mejor sin estar en crisis? Para que quizás nunca tenga que llegar una crisis y nosotros sigamos creciendo. De alguna manera tenemos esta cosa muy cultural de aprender a partir del error. ¿Me equivoco? Aprendo. No lleguemos al error, aprendamos antes. Y eso es lo que yo digo que tenemos que tener conciencia. No esperemos el mecanismo humano de aprendizaje, que es error-aprendizaje, sino el mecanismo de la espiritualidad, que es el de la experiencia misma. Vivamos con más conciencia todo lo que nos pasa. Así no tenemos que llegar al extremo del error. Sí, aquí también hay un elemento que es como de impaciencia. La gente quiere... Ah, no, ya escuché los 4 últimos cursos de Julio Bevione, entonces ya yo estoy listo. Pero después se da cuenta, ¿pero por qué? Pero no me hizo ningún efecto, pero, ¿sabes? Claro. Bueno, hoy acabo, de hecho esto está grabado, o sea que hoy no tiene mucho sentido que lo diga así, pero
Acabo de poner en las redes un artículo en el que hablo de eso y digo que, y esto algo de compartir desde mi corazón, y es que me he vuelto un poco, mi filtro es hablarle a gente que de verdad quiera hacer. Gente que me quiere escuchar no me interesa, porque yo no soy una radio, ni soy un audiolibro, ni soy, no soy un locutor. En realidad, lo que quiero simplemente es darte una inspiración para que hagas algo diferente, porque en el hacer es que está la diferencia. Y tenemos esta cultura de consumir, claro, antes, por ejemplo, cuando teníamos que leernos un libro completo y había un tiempo entre capítulo y capítulo, porque cerrabas y al día siguiente seguías, pero te quedaba un día como para darle vuelta. Hoy en día, a veces un libro está sintetizado en un video de YouTube de media hora. Entonces creemos que porque hemos visto el video y porque lo hemos comprendido ya hemos solucionado. Y es que, no sé, es como pretender que porque me compré un libro para hacer dietas, ya bajé de peso, o porque me compré la medicina para mi enfermedad, ya me sané. Debo tomarla, debo hacer el camino, ¿no? Y creo que en eso sí tienes razón. Estamos en un tiempo donde estamos consumiendo tan rápidamente que ponemos la expectativa del logro sobre el primer paso de ese camino, pero en realidad es un primer paso, luego tenemos que caminarlo. Es una impaciencia tremenda lo que existe. Sí. Además, un poco de flojera también, ¿sabes? La gente no quiere Yo hacer te diría que eso, el sí, es vagancia, es vagancia. esfuerzo, es vacancia, porque esto del trabajo espiritual es un trabajo, es una disciplina, ¿no? Pero no un trabajo como lo hemos. Es estar atento, es estar Espérate. atento. Yo estoy comenzando en marzo. Una de las cosas que surgió el año pasado, que tuve más tiempo de crear cosas nuevas, es crear una escuela que se llama Escuela de Inteligencia Espiritual, Maravilloso. porque entendí que todavía somos brutos espiritualmente, aun cuando seamos muy, muy claros intelectualmente, ¿no? Pero espiritualmente somos una piedra bruta. Y que creo que tenemos que educarnos en eso. Pero la educación no es mental, porque no queremos ser racionalmente más inteligentes, quizás ya lo somos. Ni es emocional, aunque también incluye las emociones, pero es espiritual, que es de ese espacio donde solo conocemos a partir de la experiencia. Y creo que ese intento que sea de alguna manera mi regalo o mi ofrenda al mundo, ¿no? Mi servicio al mundo, y es permitirles, no permitirles, facilitarles, animarlos, acompañarlos a vivir la experiencia. Que alguien venga y me diga, ay, me quiero divorciar y decir que tiene que hacerle, no creo que sea útil. Ahora, si alguien viene y me dice, me quiero divorciar y yo pueda decirle, divórciate y cualquier cosa, yo te acompaño en lo que te pase, me parece que todo lo que va a descubrir si se divorcia va a ser mucho más interesante que cualquier estrategia para, no Evitar. sé, para saber qué hacer antes de divorciarse. Y ¿sí? Esta cosa de querer imponer la razón sobre el corazón y el corazón sobre la experiencia misma, porque a veces queremos no sufrir, por ejemplo, y vamos a pasar una etapa de dolor necesaria y de ahí vamos a nutrirnos también. Y no digo que el dolor sea lo más importante, pero si llega hay que recibirlo. Entonces, bueno, en definitiva, a esto voy, ¿no? Que tenemos que animarnos a tomar el riesgo de meternos a vivir la experiencia, que es un poco como comenzó esta conversación. Cierto, y esta escuela va a ser maravillosa. De verdad que ese es un legado que va. Está siendo muy interesante, está siendo muy interesante. Yo lo que he intentado es que sea lo más orgánico posible todo, entonces mantener un grupo muy pequeño y con lo que me he reunido antes de. Digo, que quieras estar no alcanzaba, sino que tuviéramos como un propósito común y me he reunido con cada uno. Y he tratado de ser lo más consciente y lo más íntegro en un camino que estaba también muy contaminado, que es el de la educación. Sobre todo en estos tiempos donde educarnos significaba hacer un clic, hacer un pago, ver unos videos y tener un certificado. Y eso aparentemente te hacía algo, te daba un título para incluso acompañar a otras personas. Eso es una locura. Bueno, nada, no quiero sumar esa locura, por eso lo que estoy haciendo es algo desde otro lugar. Bueno, maravilloso, le auguro muchas bendiciones a esa escuela Muchas gracias. y aprovecho, bueno, ahora para terminar esta conversación, dándote otra vez las gracias y Gracias. invitando a quienes escuchan
conversación y no siguen a este hombre inspirador, maravilloso, Julio Bevione, que ha estado aquí acompañándonos, que los sigan, que sigan sus redes, que vamos a poner acá en letritas para que, pues, es que raramente si hay alguien que me sigue a mí, no te sigue a ti. Tenemos muchos, de hecho, varias personas con las que a veces me ha tocado compartir, me han hablado de tu libro, ¿no? Y creo que eso ha sido también como un hijo mutuo, ¿no? Un espacio donde nos encontramos y pudimos ofrecer algo, que es tu espacio, pero lo compartiste un pedacito conmigo. Bonito lo que acabas de decir, porque tener un libro, hacer un libro es como tener un hijo, pero y tener un hijo contigo, imagínate. Eso me gusta. De tapa azul, un hijo de tapa azul. Así que gracias, Julio. Los que no lo saben, pues Julio tiene más de 10, 11 libros. Van 13 ya. Van 13, ¿no? 13, sí. 13 y más uno que no lo cuento en la lista, que se hizo solamente para Venezuela y terminó de nada, se hizo una edición que fue Inspiración, se llamó, para vivir en paz. Y mucho material dando vuelta, o sea que por ahí si googlean va a aparecerle cositas. Sí, tus libros en Amazon, ¿no? Los libros están en Amazon, hay varios que están en librerías físicas. Los que se hicieron con Urano y sí, por ahí andan igualmente, sí, cualquiera de esas dudas, si van a mi página lo pueden encontrar ahí en juliobevione.com. Perfecto, gracias y que gracias a ti. Este año sea pues maravilloso para todos tus proyectos, porque si tú triunfas en tus proyectos, pues mucha gente atrás va a triunfar con todos tus gracias toda la inspiración que brindas. Gracias, te mando un fuerte abrazo.